Ivonne, ¿este es el memorial que faltaba? Sí, es uno de los memoriales que faltan. La memoria tiene que ver con situaciones pasadas, pero tiene que ver fundamentalmente con el futuro. Tiene que ver con el tema de la impunidad, tiene que ver con el tema de que no se dijo durante muchísimos años la verdad de los hechos, la verdad de las cosas que pasaron, y la sociedad uruguaya sigue pagando precio. En algunas charlas con vecinos me dicen, no, a mí no me pasó nada en dictadura. No es cierto, no es cierto. El pueblo uruguayo estaba amordazado, tenía cantidad de prohibiciones, había perdido todos los derechos. Una persona simplemente por un tema que ellos decían ideológico o gremial o político podía ser secuestrada y desaparecida. Sí, las mujeres fuimos invisibilizadas durante mucho tiempo, como ha pasado con otras situaciones también de los roles que ha tomado la mujer en una cantidad de luchas, porque las luchas, las conquistas por los derechos humanos no fueron hechos por unos señores muy bien vestidos en un escritorio, fueron hechos por la lucha de la gente, entre las cuales estaban los varones, pero también las mujeres, que pusieron sangre, sudor y lágrimas para que hoy podamos gozar de una cantidad de derechos que no teníamos. Sí, eso fue después cuando llegamos a los penales. En el periodo previo, en el caso mío, que caí secuestrada en la tablada, los compañeros varones estaban en las celdas de al lado y las compañeras también. Miguel Mato, que está desaparecido, cayó detenido dos días antes que yo, en enero del 82, dos años después de haber contestado no a la dictadura, el pueblo uruguayo, y no apareció. O sea, estábamos ahí, era tierra de nadie, era tierra de nadie, de ellos, ¿no? Es otro tema, estamos trabajando en la identificación de una cantidad de compañeras que estuvieron detenidas, que algunas fueron procesadas, otras no, pero estuvieron mucho tiempo. Y en este momento tenemos alrededor de 1.500 nombres de mujeres que está comprobado que estuvieron procesadas y detenidas, reconocidas como detenidas, pero son muchas más. Muchas más. Sí, mujeres jóvenes, mujeres justamente por eso doblemente sospechosas, porque no habían aceptado su rol de mujer. Era lo primero que te decían cuando te detenían y te secuestraban, era esto, vos en el fondo querías que te pasara esto, tú decidiste que te torturáramos porque tu rol no era estar combatiendo la dictadura o el terrorismo de Estado, tu rol era estar en tu casa. Nos torturaban hombres, pero la etapa anterior muchas veces, o sea, quien te llevaba a las salas de tortura y todo lo demás, por una cuestión, no sé, de ellos, eran mujeres. O sea, las mujeres te preparaban para la tortura y te dejaban ahí, después te retiraban, ellos con los soldados también. Eran policía, le decían policía militar femenina. Sí, este memorial, de acuerdo al proyecto, va a ser un gran cubo que va a estar en el aire, apoyado en tres columnas, y que va a tener esa característica, que tú pasás caminando por abajo y podés ver cielo y podés ver rama de árboles, que para nosotros era como quien vuelve a la vida, ¿no? Entonces, dentro van a estar los nombres de esas 1.500 mujeres y un espacio para todas aquellas mujeres que no hemos podido conseguir sus nombres por distintos motivos, pero que reconocemos que lucharon también a la par que nosotros. Yo estuve 8 años clandestina y 3 años presa en Punta de Rieles. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes. Lo importante es que dice, ¿qué pasa después de la cárcel? Pasa esto después de la cárcel. Pasa esto, seguimos luchando. Por más libertad, por más derechos. Solo 2 de los 100 denunciados están en este momento condenados por violencia sexual. Solo 2. Faltaba el memorial de las mujeres. El memorial de las mujeres tenía que haber sido logrado por las mujeres. Esto también era importante.
Nosotros, en cierto modo, también decíamos, es un homenaje a las mujeres luchadoras, es un homenaje a las mujeres que estuvieron detenidas, es cierto, pero también es a todas aquellas mujeres que apoyaron desde tan lugares tan diferentes. Y nosotros estamos contentas, y estamos contentas de haberlo podido lograr. De pronto acá hubo, la pandemia nos jugó en contra para un llamado de concurso que estaba previsto, para estas cosas que son un poco las cuestiones, digo, que a veces son las que dan solidez o repercusión pública. Pero bueno, acá, en función de todo lo que vivimos, la Intendencia de Montevideo tomó la posta. Sí, porque las mujeres estuvimos separadas, porque estuvimos separadas hombres y mujeres prácticamente desde el comienzo, aún dentro de los centros de tortura y teníamos, digamos, separación entre nosotros. Y bueno, creo que el tema de la mujer ha repercutido de una manera en la sociedad muy importante, que nosotros acompañamos ese proceso, me parece. Las veteranas, las que vivimos otras condiciones, las que de pronto creíamos que todos los aspectos de nuestra vida como mujeres también estaban cubiertos en la militancia general. Pero bueno, las nuevas generaciones nos dieron otros aportes. Y estos aportes ahora reditúan en estos frutos. Yo, digamos, como en todas las causas que hemos tenido que estar al frente, en realidad lo que digo es que somos una especie de situación simbólica para las mujeres de este país, que lucharon y lucharon mucho. Y lucharon desde su condición de jóvenes, pero también desde su condición de señoras de su casa, de madres, de abuelas, de familiares enteras. Es decir, acá hay un gran apoyo para todo aquello que fue nuestra espalda, quienes cubrieron las espaldas de pronto de las que hoy estamos dando la cara. Nos han dado las mujeres de hoy, los 8 de marzo de hoy, la vida agresiva contra las mujeres de hoy, nos han dado mucha fuerza, porque de alguna manera nosotros tenemos que establecer un vínculo, porque vivimos, porque estamos vivas, porque hemos vivido en este país y porque adoramos este país. Nosotros hacemos un vínculo entre las cuestiones que estuvieron más duras o duras de una manera diferente con el terrorismo de Estado y las situaciones que se viven en democracia, que a pesar de convivir, de poder generar estos actos, estos encuentros, esta vida cotidiana completamente diferente, sentimos que la mujer sigue siendo agredida especialmente. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo, y hay que hacer un gran esfuerzo de vínculo, hay que hacer un gran esfuerzo por la educación, me sale la educadora, pero hay que hacer un gran esfuerzo en la educación, porque sin eso nosotros no vamos a poder resolver el problema de hoy. Sí, 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 esa es la idea, un lugar vivo, ¿no? Es decir, nosotros obtuvimos este lugar por la Comisión Legislativa del Palacio Legislativo, ahora hemos hecho una piedra fundamental hace unos años, estamos ahora haciendo esta forma de presentación del mural, que seguramente va a salir en este año, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, ser un lugar público de recogimiento, donde la gente venga a una plaza, donde pueda mirar, es cierto, van a estar los nombres de las mujeres en ese entorno interior de la construcción. Pero en realidad tal vez eso sea un cariño al alma. Detrás de cada nombre hay cientos de mujeres. Y bueno, y acá trataremos de convertirlo en un lugar vivo, trataremos que se pueda exponer distintas actividades que involucren a la historia reciente, que de alguna manera vinculemos esto con la necesidad de las mujeres de hoy, y bueno, y sea como un gran abrazo fraternal para las mujeres del Uruguay. Muchas gracias.